todo lo que sucedió entre Gimnasia y Tigre. En el bosque, Hernán Cristante de visita, ex arquero surgido del lobo y actual DT siempre del fútbol mexicano. Asoman dos expinchas, Prediger y Retegui, quien reaparece recientemente recuperado de un esguince de rodilla. El lobo y el lobito, qué divino. Y este trapo para recibir a Gimnasia, aunque en el día del animal era el tigre el que arrancaba rugiendo. Increíble lo que desperdicia Badalón y Diego Martínez le da un correctivo a los carteles. El sol encandilaba a Chirola. Al cuarto, a Mateo, y el que peor lo pasaba era Durso. Tienen que hacer como este camarógrafo. El Piruso echó problemas. Colidio prueba, Durso responde muy bien. Era complicada por el pique al minuto y no estamos repitiendo la jugada nuevamente con Lidio y otra vez Durso para el mismo lado. Aplausos para el arquero y algunos hasta se paraban. 33 minutos, reacciona Gimnasia que estaba dormido. Soldano como viene y atento Marinelli. Diego Martínez no está revolviendo la olla, sino que quiere que su equipo mueva el balón. Atentos a esta, le cae al Escano que de primera le pone un pase bárbaro a Ivo Mamini cara a cara con Marinelli y el arquero del Matador gana estupendamente el duelo. Desde la platea lo viven así. Nunca se grita antes el gol, señor. No lo podía creer Ivo, que venía de convertir ante Argentino su primer tanto en primera, lo mejor en el final del primer tiempo. Badalón y de tijera y fenomenal. Durso por uno y por dos. Ahora Gimnasia con Lescano, que llegaba dulce por su doblete ante el bicho Marinelli. Los arqueros, las figuras. Mamini tiene por delante seis jugadores. Tigre observa en el movimiento del delantero. Pica el primer palo, frena un pasito para atrás, cabezazo y a guardar. Estalla el bosque y el mejor festejo. Como en los viejos tiempos, colgado del alambrado, besa el escudo. Primer gol en el bosque y hace poco decía esto, me voy a quedar afónico de gritarlo. El gol soñado es colgarme del alambrado y gritarlo con los hinchas. Sueño cumplido. Muy lindo colgarme el alambrado con la gente, una locura total. Y así el último jugador que hizo debutar, el Diego, festejaba su segundo tanto en su segundo partido como titular. Ahí creo que había un familiar tuyo que dijo que te había enseñado a cabecear, ¿es verdad? Sí, era mi padre, pero no, está equivocado. El que me enseñó a cabecear fue Jorge Peroni, mi padrino. Le enseñé cuándo te usaba el parietal, cuándo era el frentazo. Y ahí me enteré que el padre anda diciendo que le enseñó a jugar al fútbol a él, es un cara rota. Le tirás la pelota, no sabes si es zurdo o derecho. Los triperos enloquecidos, todo era fiesta en el bosque y amor, viva el amor. Hasta que empieza a calentar motores Mateo, que estaba en duda porque aún tiene dolor en su rodilla izquierda. En la semana vivió un momento emotivo al ser reconocido como personalidad destacada de San Fernando, mientras a Lescano le cobran infracción, no entrega la pelotita, llega Leiza y le aplica una sesión de masoterapia. Entonces, 14 minutos y adentro, Mateo, en el día de su cumpleaños. ¿Cuándo cranearon la vuelta? ¿Te diste cuenta que podías jugar hoy? Porque la mayoría decía, capaz que lo cuidan, no estaban pensando que podías entrar. Yo quería jugar directamente en Colombia, con un poquito de dolor, apretando los dientes, acá estamos. Él buscó acelerar sus tiempos para estar disponible y para ayudar a sus compañeros y para estar presente en el equipo. No pasa desapercibido, escuchen. La gente y el recuerdo de Clásico en 2019, 1-0, el pinche arriba con la firma de Mateo, que amargó hasta pelusa. Durso y el mensaje al defensor Bruno Palazzo, ojo con Mateo y el gesto elocuente, hacha, hacha. Yo lo conozco a Mateo del Sub-20, que va toda. Mateo va toda, no deja ninguna. ¿Esto fue? Va toda, andá y metele porque va toda, hay que estarle muy encima. Así lo trataron a Mateo desde el minuto cero y esto continuará más adelante. Corazonada de Mamini, colazo de lujo Mamini para sacudir. Llega Leiza, cae en el área. Los gritos, Ivo, Baliño no cobra. Este buen hombre queda petrificado. Este otro descarga su ira, su furia contra Baliño, que en ese momento era hasta el culpable de la inflación. Hay un contacto en la tibia derecha de Mamini. Sin embargo, Arasa en el VAR no lo llamó a Baliño, que entendió que hacía calor y reabrió la temporada de Pileto. Para mí es una vergüenza que ni siquiera lo haya ido a ver al VAR. Porque ¿para qué me voy a tirar en una jugada así? Nos terminan comiendo las chiquitas y eso nos caga. Palazzo va a despejar y el que va a calcular y devolver el balón es Diego Martínez, como cuando jugaban Ituzaingó, Ingol, Boys, Temperley. 32 minutos, Mateo y este pique corto para anticipar a Palazzo. Tiene el empate de zurda y apenas afuera. Se salva el lobo que empezaba a sufrir el partido. Comienzan a lesionarse jugadores, a demorar un poquito los cambios. Durso que va a ir a buscar una pelota lejos para hacer el saque de arco. Y Baliño se impacienta y le tira clarito. ¡Deja de boludear! Martínez, loco, le pregunta, ¿cuánto vas a dar? 10 tenés que dar. Y 7 anuncia el cuarto, que se olvida el cero en el cartel. Polémico lo de Pablo Jiménez. Obviamente se acordaron hasta de mandarle saludos a su tía. La gente cantaba, empezaba a saborear el triunfo. 50 minutos, pelotazo. Obando habilita a Gonzalo Flores. Tapa Durso y en el rebote. Mateo Retegui, ¿cuándo no? Un verdadero animal del gol en el día del animal y en el de su aniversario. Atentos al festejo. Topo Gillo de cara a la popular de Gimnasia. Voy a pedir disculpas si la gente se tomó mal el festejo. Me han insultado todo el partido y bueno, somos personas. Yo me controlé durante todo el partido mientras estuve en el banco de suplentes y cuando hice el gol como que exploté y me salió hacer ese festejo. Pero bueno, encima del cariño que yo tengo
con Estudiantes, que es el clásico, estoy muy contento. Mateo salta a cabecear, nunca se desentiende de la jugada, noveno gol en el torneo. Baliño lo amonestó luego del festejo. Y después, al pasar por el banco, se va a dar un hermoso abrazo con su entrenador. Sí, Diego Martínez. Es un animal competitivo, pero es un animal competitivo y positivo. Y Mateo, que lo seguía celebrando, se agacha y mira su rodilla. Como que te decís algo para vos mismo. ¿Qué? Fueron uno o dos días de incertidumbre, porque en verdad pensé que me había lastimado, pensé que me había roto. Puños apretados para Mateo, que siguió hasta que el juego se reanudó. Estamos ante la presencia del Haaland argentino. Los números hablan por sí solos. Todo esto que le está pasando es fruto de la dedicación, el laburo y la jerarquía que él tiene. Martínez dentro de la cancha pidiendo más, pero Baliño decretó el final. Chirola molesto con el árbitro, ¿qué le reclamó? ¿De dónde nace la jugada del gol de ellos, que fue el foul? Sobre la línea, prácticamente en la esquina. Pero aquí se ve la banderita levantada del asistente Fox y después patadón ahí. ¿Dónde más duele sobre Prieto de Steinbach? Que ni siquiera fue molestado. Por eso, el tiro libre se ejecutó en ese sector. Aplauso de todas maneras para los jugadores del Lobo. Y Durso, ya sin el hacha, lo saluda a Mateo, que vivió su cumpleaños con regreso y con gol. ¡Que lo cumpla, Mateo! ¡Que lo cumpla, Mateo! 20. Gracias, chicos, gracias. 24, ¿no? 24, sí, 24. No sé si le regalaron algo en el plantel. Pues al revés, nos dio el regalo a nosotros. Los hinchas de Tigre quieren hacer una colecta a lo Maratea para que te quedes y no te vayas a Europa. Bueno, estoy muy agradecido a toda la gente de Tigre. Me ayudaron a ser mejor jugador, a ser mejor persona, que bueno, para mí eso es lo más importante. La rodilla está bien. La rodilla está bien.